El mundo se enciende con la corporación musical.net. Miren, otra cosa que aconteció es el hecho de que verdaderamente, están pasando muchas cosas con lo que se refiere la convivencia con el hermano país de Haití. Recientemente el presidente tuvo una, vamos a decir, una rueda de prensa donde intercambió pareceres con algunos sectores de la población y donde le boicotearon, donde salieron unas mujeres que son pro haitiana diciendo somos haitianos en una actividad gubernamental del país. Dicho sea de paso, no es una, y valga la redundancia, yo no soy racista. Ahora, yo soy nacionalista, yo soy dominicano. Yo soy dominicano, no racista. Si fuera con los chinos, también hiciéramos los comentarios de igual manera, con los alemanes, con los rusos, con quien sea, que estén afectando nuestra costumbre, estén afectando nuestro presupuesto nacional. Si van a los hospitales, más del 60-70% de las personas que están convalecientes en los hospitales son de nacionalidad haitiana. Si tú vas a las universidades, chequen la cantidad de personas de nacionalidad haitiana que forman parte, que están registrados en las universidades, en todas. Incluso al punto de cuando hay dominicanos que van a inscribir materia, dicho sea de paso, recientemente le decían, no, ya está completa, no hay cupo, porque la mayoría de los que están ahí son haitianos. Entonces, si nos ponemos a ver, nosotros no somos racistas. La mayoría de los médicos que se le están dando oportunidad en los hospitales públicos son de nacionalidad haitiana. Tenemos una invasión pacífica, donde generalmente el gobierno está cargando dentro del presupuesto con una serie de necesidades y problemáticas de la nación haitiana. Chequen lo que pasó, la actitud que tomó Nelson Javier con relación a los incidentes que están pasando con relación a los haitianos. Prota, vamos con el video. Es justo que un grupo de anticonstitucionalistas vengan a este país a hacer lo que le den en gana. Un grupo de mujeres que parece que no tienen marido ni que la gobierna en su país, que vengan a vociferar lo que le dé la gana en este país, a chantajear a este país. Váyanse a Haití, protesten en Haití y hagan lo que ustedes quieran en Haití. ¿Qué tienen que hacer con este grupo de locas? Declararla como personas no grata en este país. Esa ratrera. Esa es una mujer de peso. Esa se echó el país en sus hombros. Consuelo, te amo. Mandándola a coño a lavarse eso mismo, a ese grupo de ratrera. Ahora, la seguridad del presidente de la República parece que le dieron agua de panty de vieja. Tomas ese zumo de panty de vieja. Ánimo. Eso es pleplao, coño. Este país lo quieren joder. Lo tienen jodido este país. Oiga la última. El presidente de la República Dominicana está dando un discurso y 25 viejas le hacen una bulla para joderlo. ¿Usted cree que es justo que en un discurso de presidente aparezca una pancarta que diga todos somos Haití? ¡Coño!
Aquí me chimbales, coño, en este país. Somos locos, ¿eh? ¿Y cómo yo puedo ir a Haití y Martelí hablando con toda su pajarería y yo pararme y decir, todos somos dominicanos, en un discurso a Martelí? ¿Y cómo aquí en este país puede venir una ratrera a sacar una maldita pancarta que diga todos somos Haití? Hoy Duarte, Sánchez, mételo para lo valen en este país. Y yo lo valgo en este país. Ignorante, rastrero, falso, antipatriota es lo que hay en este país. Tenían que sacar la coña por los panties, para afuera. Y que me excusen las mujeres, que yo respeto mucho a las mujeres. Pero la mujer es decente, honesta. Y la mujer dominicana. Y no es verdad que la mujer dominicana puede dejarse pisotear por este grupo de come mierda que vengan a este país a decir que todos somos Haití. Patricia es Haití. Yo soy Haití. Coño. Si quieren candela, le vamos a dar candela. Y le partimos el fundillo. Aquí hay hombre para lo que sea. Y el primero que tiene que vociferar y que expresarse es Danilo Medina. Y decir, somos dominicanos. Aquí serán ustedes. Esta patria es mía, esta patria es nuestra. Y luego quedarse como un miji, coño, callado. Ya están pisoteando nuestra bandera. Ya están humillando nuestro himno. Ya están humillando nuestra dominicanidad. Tus hijos, mis hijos, tus nietos, mis nietos. Y están comenzando con mujeres, vociferando con mujeres. Charlatanes, irresponsables, asqueantes, falso. Danilo, sacúdete. Quédate rápido. Quítate ese aplapamiento, esa vaina. Coño, sacúdete. Que este país te está esperando que tú solamente digas una palabra para que tú veas cómo este país va a salir a defender sus derechos y tus derechos. Porque un grupo de malagradecidos haitianos, no hay cosa más grande que un haitiano, no todos son iguales, pero en su gran mayoría son malagradecidos. Malagradecidos, asesinos que antes, que te matan por detrás, que te entierran en tu propia tierra. Vamos a lo de Cabrera a preguntar lo que ha pasado con un sinnúmero de gente que le han dado trabajo a los haitianos, que lo matan y lo entierran en su propia finca. Y ese abuso sigue y sigue y sigue. Y tenemos aquí ladrones, tenemos cueros que son de Haití, tenemos piperos de Haití. Coño, lo tenemos todo. Y ese abajo nos lo chupamos nosotros. Enfermedades que llegan desde ayer nos lo chupamos nosotros. Y vamos a permitir ahora que se diga que todos somos Haití, que todos somos hediondos, que todos somos que antes. ¡Mierda para todo el mundo, coño! ¡Me joda esta vaina, coño! Señores, realmente causa indignación cuando uno ve una serie de historiadores, cuando uno ve una serie de nacionalistas, de dominicanos, militares, políticos, que solo saben explotar la patria dominicana, sacarle cuarto a este país, enriquecerse de este país. La comunidad haitiana no aporta nada a la economía de este país. La comunidad haitiana no aporta nada a la economía de este país. Es una carga que tiene el gobierno, que tenemos nosotros cuando pagamos los ITEBIS para poder cubrir una serie de necesidades que se les brinda a los hermanos haitianos. Pero sin embargo, los haitianos cogen las divisas, los chelitos, y no lo ponen a circular en el país. Lo envían para Haití. Entonces, ¿de qué maldita ONU a mí me hablan? ¿De qué ONU a mí me hablan? Esos agregados diplomáticos que a su conveniencia, buscando cámara, trascendencias internacionales, reconocimientos internacionales, vienen con un código aquí que no, que la hermandad, que esto, que lo otro. Váyanse para Cuba. Ya este país no aguanta más. Los dominicanos no aguantamos más. No puede un gobierno con las necesidades de que tenemos nosotros los dominicanos para cargar con más.
Vamos a lo comercial. Yo quiero que me abran los micrófonos, Joan. Digo, perdón, la línea telefónica. Para yo ver. ¿Qué opina la población? Vamos a dar un par de minutos para relajar un poquito la situación que lamentablemente está atravesando este país. Entre narcotraficantes, ladrones, explotadores del país y ahora también el problema de la comunidad haitiana. Por favor, llamen al 809-576-5822 y díganme cuál es su parecer con relación a la interrelación entre la comunidad dominicana y haitiana. No somos racistas. Tanto así, prueba de esto, es el apoyo que se le ha dado, por ejemplo, a un fenómeno como es el palito de coco, que ha tenido el apoyo de todos los medios, de todos los dominicanos. Entonces nosotros no somos racistas, sino que cada país tiene que cargar con sus responsabilidades. Nosotros no podemos cargar con más. Buenas noches. Buenas. Dígame, hermano mío. Le habla de la zona sur de Pekín, un amigo de ustedes que ve su programa toda la noche. Oiga, no, yo pienso, yo no soy racista tampoco. Yo soy negro, dominicano, puro dominicano, mocano, en la zona sur. Pero yo pienso que los haitianos aquí tienen este país desbaratado. Uno va al hospital, da más haitiano. Uno va a las construcciones, no hay trabajo para nadie, da más haitiano. Los haitianos hacen lo que den la gana en este país. Yo quiero ver dónde están esos patriotas, tanto que hablan. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame, hermano, ¿qué opina usted de estas incidencias que están pasando con relación a la comunidad haitiana en el país? Bueno, a decir verdad, eso de que repatrien esas personas, yo lo veo bien, pero por el motivo de que, por donde yo vivo, ellos hay gente de haitiano, que a ellos nada más le falta que le den golpe a uno, porque uno quiere tomar una decisión, ellos se oponen. Ellos quieren que le den el derecho en todo a ellos, y así no se puede. Ellos tienen más derecho que nosotros en la zona sur. Ellos tienen más derecho que nosotros, porque yo quiero que usted vaya a las maternidades para que usted vea la cantidad, índice de partos de mujeres haitianas. Sí. Y eso lo carga el gobierno. Gracias. Pase buenas noches. La siguiente llamada. Aló. Sí, buenas noches. Oye, todo eso político falso, ya ladrones. Tiene el pueblo cansado. Ladrones. Ya, mira, esto es un chantaje, no es secundando lo que el muchacho dijo del hospital, es verdad. Tú ves nosotros dominicanos haciendo fila en hospitales atrás los haitianos, y los haitianos se han quedado con todo de este país. Óyeme, te voy a decir algo, es una invasión que tenemos pacífica. Sí. En cada residencial tenemos una pequeña población haitiana en los hospitales, en todos lados. Y los haitianos matan a los dominicanos, se van para Haití, no hay justicia para ellos. No, y son como los chinos, se parecen todos. Sí, sí. Oye, todo eso ahorita de la ONU y todo lo que tienen que llevárselo para los países de ellos y dejarnos a nosotros tranquilos. Pero eso es un beneficio político. Claro, a ellos buscarse su cuarto en ese chantaje. Ya el pueblo está cansado y todo lo que tiene vayan que para Francia. A la calle. Que se vayan para Francia. Exclusivo de la Corporación Musical.net.